Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK, quinto día ya de análisis de Pyrexia, todos serán uno, llegamos al color verde, la colección me está pareciendo buenísima, ya lo comentaba al final del vídeo de ayer, vamos a ir a por este color, ya sabéis que me centro fundamentalmente en hablar de Magic Arena, de estándar y que doy mi opinión sincera, subjetiva y humilde de cada una de las cartas que vamos a ver. No hablaré de limitado, no hablaré de otros formatos, fundamentalmente me centraré, como digo, en estándar para Magic Arena. Y bueno, pues vamos con ello. Voy a intentar que no sea demasiado largo el vídeo, a ver si consigo bajar de 50 minutos al menos en este color. Y nada más, pues eso. Espero también, si cometo algún tipo de fallo al leer alguna carta, pido disculpas porque es muy probable que pase, dado que las cartas tienen muchísimo texto. Como podéis ver, si hasta las comunes tienen 8 o 9 líneas de texto, pues al final es fácil cometer algún fallo. Pero espero evitarlo, intentaré estar lo más concentrado posible. Vamos a por ello. Canta Esporas Adaptativa por 3 es un 2-2 Vigilancia que cuando entra en juego eliges una de entre dos opciones. Primera opción, la criatura objetivo, que puede ser ella misma u otra, gana +2/+2 y Vigilancia hasta el final del turno. Bueno, y la segunda opción, proliferar. No creo que sea una carta para construido, creo que es una carta para limitado y que no la veremos jugar en estándar, a pesar de ese proliferar, que ya sabéis que me está gustando mucho el tema de proliferar. No tengo ni idea de las cartas, no las he leído nunca, ya sabéis que estoy totalmente virgen en Pyrexia, que es la primera vez que estoy viendo toda la colección completa y estoy haciendo el análisis desde la absoluta ignorancia, bueno, como hago casi todo en la vida. Débora Chatarra Acorazado por 2 es un 0-3 que obtiene +3/+0 mientras tenga 3 o más contadores de aceite sobre él. Además, da maná de cualquier color. Ojo, o sea, a ver, tenemos un 0-3x2, pero que da maná de cualquier color. No está mal, ¿de acuerdo? Pero con la posibilidad de ganar +3/+0 con 3 contadores de aceite. Vamos a ver si puedo ganar contadores de aceite de alguna manera. Siempre que se gire, exile la carta objetivo de un cementerio, además exile la carta de cementerio y le pones un contador de aceite sobre él. Es muy buena esta carta, ¿vale? Es muy, muy buena y va a haber juego 100% seguro. ¿Por qué? Porque primero, es un acelerador de maná. Segundo, exilia cartas de cementerios, lo cual es muy útil. Esos subestimados tenaz que tanto se juegan, por poner un ejemplo cualquiera, así que se juega mucho en estándar. Y tercero, cuando la partida se alarga y a lo mejor pues ya no necesitas más maná porque ya tienes todas las tierras que necesitas y todo lo que puedas jugar ya lo has jugado. Entonces yo digo, pues mira, ahora tengo un 3-3, ¿vale? Ha estado bastante bien, la verdad. Muy buena carta este Débora Chatarra Acorazado, que verá juegos seguro en diversos mazos. Es bestia y pirexano. Bueno, ya solo faltaba que encima fuese elfo o algo así, claro. Contaminador Tumefacto por 3 es un 4-4 arroya. Ojo. Por 3 de maná, 4-4 arroya, ya estamos hablando, ¿vale? Son las típicas criaturas que en estándar ven juego siempre, en mazos monoverdes agresivos o en lo que sea. Pero es que además, por si faltase, tiene también tóxico 1, ¿vale? O sea, además pone contadores de veneno al hacer daño a oponentes. Siempre que el contaminador tumefacto haga daño de combate a un jugador, además prolifera. O sea, no pone 1, sino que pone 1/1, 2 contadores de veneno. Esta carta es buenísima, va a jugarse 100%, ya sea en mazos verdes agresivos, en mazos de veneno. Los mazos de veneno van a jugar 4 copias del contaminador tumefacto, siempre y cuando sean mazos verdes, claro, de veneno. Porque hemos visto que hay tóxico en todos los colores, o sea, no, el rojo no tiene ninguna carta tóxica, ¿no? Creo. Pero el azul, el blanco, el negro y el verde sí. Y bueno, a lo mejor el rojo también tenía alguna tóxica, puede ser, no recuerdo ahora mismo, pero vamos. No sé qué combinaciones de colores va a llevar al final el mazo tóxico competitivo, si es que al final lo hay, pero esta carta es muy buena, de las mejores junto a la blanca. Había un ácaro blanco por 1-1-1 que me pareció excepcional, que era como madre de las runas que protegía a tus criaturas, y este es igual de bueno. Así que nada, cartaza, la mejor carta del color verde seguramente hasta ahora, o sea, hasta ahora y seguramente en todo el color verde. Muy, muy, muy buena carta para mazos agresivos, para mazos de veneno. En general, como criatura verde por 3 de maná, que además solamente cuesta un maná verde, porque estas suelen costar triple verde y cosas así. Pues no, no. Muy buena, excepcional. Acechadora Ruin Árbol por 2 es un 3-1 con Tóxico 2, bastante potente, de las pocas cartas que hemos visto con Tóxico 2. Hemos visto muy poquitas, muy poquitas. Vimos un par de cartas negras que tenían Tóxico 2 y ahora esta. Por 2 pega 3 y Tóxico 2. Bueno, no sé si el mazo de Tóxico querrá llevar esta carta porque solamente aguanta uno, pero bueno, tiene muchas posibilidades de jugarse esta carta en el mazo de veneno. Gangrenoide por 2, 3, 2, pagando 1 y sacrificándolo, eliges una de entre 3 opciones. Destruye un artefacto, destruye un encantamiento o prolifera. La verdad es que la carta es buenísima. Por 2 pega 3, aguanta 2, o sea, es un poquito más fuerte, o sea, un poquito más resistente, perdón, que la acechadora, por ejemplo, para ponerlo en comparación, para ponerlo en contexto. Y con una habilidad muy buena, destruir artefactos. Por ejemplo, uno de los artefactos más jugados actualmente, pues es el artefacto este que es un vehículo que robas cartas, ¿vale? No me acuerdo del nombre, no me sale la palabra. Tengo una cabeza de verdad que no me lo explico. Segundo, destruir encantamientos, el Kikijiki. Mira, ese tampoco me sé el nombre de la carta, pero sé que pone un token que es
llama Kikijiki no sé qué. Y por último, proliferar, que es muy bueno. Cualquiera de las tres habilidades es bastante interesante. Incluso en mazos de veneno, por el tema de proliferar, una carta gangranoide que veréis jugar de base, de banquillo, pero bueno, que en estándar va a estar presente, eso está claro. Enramada carnívora, por 3, un conjuro que destruye artefacto, encantamiento o criatura con la habilidad de volar. Y si su coste era 3 o menos, prolifera. Creo que es una carta que no se va a ver de base en estándar. Creo que hay opciones mejores para destruir artefactos, encantamientos o criaturas voladoras. Y es una carta más para banquillos. En banquillos sí que creo que puede dar un poquito más de calidad al mazo. Así que bueno, no me parece mala carta, sinceramente. Por eso digo que para los banquillos puede estar genial. Pero de base no veo ningún mazo que vaya a querer jugar este tipo de carta. Ni siquiera los mazos que necesiten realmente proliferar. Porque te arriesgas a que el rival no tenga artefactos, encantamientos o criaturas voladoras. Simplemente por eso de base no se puede jugar. Canalizador de mundos. Por 4 es un artefacto. Puedes jugar tierras desde tu cementerio. Eso es bastante bueno. Actualmente en estándar no hay muchas formas de poner tierras en el cementerio, pero en otros formatos sí que es muy fácil poner muchas tierras en el cementerio, para empezar porque hay algunas tierras que según las juegas las puedes sacrificar y van al cementerio y luego las puedes rejugar desde ahí, ¿vale? Pero bueno, vamos a lo importante, que es el texto que viene a continuación. La giras, eliges un permanente que no sea tierra en tu cementerio y si no lanzaste un hechizo este turno, puedes lanzar esa carta. Si lo haces, no puedes lanzar hechizos adicionales. Activa esto solo como un conjuro. Vale, te permite jugar cartas desde el cementerio. Obviamente es una carta muy interesante y por eso me he parado así. Por eso me he puesto en plan interesante. Porque la carta es interesante. Es decir, te llenas el cementerio de cosas, ¿vale? Y puedes jugar las tierras desde el cementerio. Y luego, adicionalmente, girando el canalizador de mundos, puedes jugar un permanente que no sea tierra. De esa manera, ¿vale? Lo cual es obvio que no se tierra porque ya la propia carta te permite jugar una tierra, no tendría sentido. Bueno, el caso es que puedes lanzar esa carta, no significa gratis, tienes que pagar el coste de la carta, pero te permite jugarla desde el cementerio. Y luego ya no puedes lanzar más cosas. Ese turno, ¿vale? El turno del rival sí podrías, por ejemplo. Bueno, parece una carta decente, o sea, no veo ahora mismo la sinergia, no veo las posibilidades de que esto llegue a jugarse en estándar, porque no es una carta sencilla, es una carta de estas complejas, pero es evidente que es una carta con un potencial bastante interesante. Bastante interesante, no tengo mucho más que decir. Es una carta con potencial. No veo ahora mismo en qué clase de mazo se jugaría, pero no me sorprendería nada que viese juego en estándar o quizás en otros formatos más antiguos sea más fácil de explotar incluso, ¿no? Borrak contagioso por 3 es un 3-3 que cuando entra en juego, madre mía, es una común y tiene 14 líneas de texto. ¿Cuántas líneas de texto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas de texto para una común. ¿A dónde hemos llegado? A ver, por favor. Wizards of the Coast, me gusta mucho la colección, me gusta mucho todo, vale, sí, pero la idea es que las comunes sean cartas sencillas, las poco comunes un poquito más complejas, las raras más complejas y las míticas especiales, muy especiales, ¿no? No puedes hacer que todas las cartas tengan 10 líneas de texto, incluso las comunes, porque seguro que encima es una común mala, o sea, seguro, vamos a verlo. Mira las 4 primeras cartas de tu mazo cuando entra en juego. Puedes mostrar una tierra de entre ellas y ponerla en tu mano. Y el resto en el fondo del mazo en orden aleatorio. Si no pusiste carta en tu mano de esta manera, proliferas. Vale, es buena. Una tierra cualquiera es buena, buena carta. Es tan buena como el Wooden Elf, el elfo del bosque, ¿no? El elfo del bosque era un elfo que por 3 era un 1-1. Mirabas 5 cartas del top y ponía una tierra en tu mano. Ya está. Bueno, y se ha jugado mucho en estándar cuando estaba disponible en estándar. ¿Por qué? Porque te permite acceder a tierras incluso aunque no sean básicas, tierras de cualquier tipo, pues buscar la tierra que necesites y te la pone en mano. Pero el elfo del bosque la ponía en juego, este la pone en la mano. Aún así es un 3-3 y si no pones tierra proliferas. Vale, no, voy a corregir, no me parece tan buena, pero no me parece mala, ¿eh? Es como mínimo un 3-3x3 que te da una carta extra, o bien proliferar que puede ser útil. Vale, no, el elfo del bosque la pone en juego, enderezada además la tierra. Ahí me he columpiado yo. El elfo del bosque era buenísimo y aunque solamente era un 1-1, es una carta que se ha jugado siempre en estándar porque la tierra la pone en juego y además enderezada, podías aprovechar el mana incluso ese turno. Bueno, el caso es que esta carta es mucho peor que un elfo del bosque, pero sigue pareciéndome mínimamente jugable en algún mazo. Tampoco la bomba, la verdad. La verdad es que empecé muy emocionado y cuanto más lo pienso, peor me parece. Nada, no es jugable. Corrijo completamente. Eso sí, es absolutamente 5 estrellas en limitado. No se va a jugar en estándar, no la veo suficientemente buena para construir después de darle unas pocas vueltas al razonamiento que hay que hacer. Y en limitado es 5 estrellas, ¿vale? En limitado seguramente sea la mejor común de la colección por la ventaja de cartas. Un 3-3x3 que encima te da una carta extra es brutal, eso en limitado. En limitado cualquier cosa que te dé un 2x1 es buenísimo, ¿vale? Es un resumen, ¿de acuerdo? Para que sepáis qué cartas son buenas y malas en
limitado. Una carta que te da 2 por 1 ya es buena en limitado, ¿vale? Patas largas de cobre. Por 2 es un 1-3 con alcance, por eso es una araña, porque tiene alcance. Bueno, mejor dicho, tiene alcance porque es una araña. Pagas 2, la sacrificas y prolifera. No creo que sea jugable para estándar, ¿vale? Es cierto que bloquea voladoras, pero tampoco es algo tan urgente ni tan necesario. Y al final has pagado 2 y 2, 4 para una criatura que no hace nada para proliferar una vez. No es buena, ¿vale? No es buena esa carta. Si acaso en limitado, pues bueno, puede ser medio decente, sobre todo si tu mazo tiene muchas formas de aprovechar ese proliferar. Espinodermo evolucionado por 4, un 5-5. Vale, cuidadito. Cuando una criatura pega más de lo que cuesta, llama la atención. Cuando entra en juego, bueno, entra en juego con 4 contadores de aceite. Por tanto, contadores de aceite hemos visto en todos los colores. Sí, ¿no? Todos los colores tienen contadores de aceite. El espinodermo evolucionado tiene la habilidad de arrollar mientras tenga 2 o menos contadores. Entra con 4, ¿vale? O sea que por 4 es un 5-5 arrolla en un principio, ¿no? Y si no tienes al menos... Ah, no, no, perdón, es al revés, lo he leído al revés. Si tiene 2 o menos contadores, arrolla. Y si no, tiene antimaleficio, es decir, que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades por parte del rival, ¿de acuerdo? Al comienzo de tu mantenimiento, remueves un contador del espinodermo evolucionado. Y luego, si no tiene contadores sobre él, sacrifícalo. ¡Ah! Es igual que un blastodermo. Es muy parecido al blastodermo. El blastodermo tiene una habilidad, entraba con 4 contadores. No me acuerdo cómo se llama la habilidad del blastodermo. Es una carta mítica. Marcó completamente su formato estándar hace más de 20 años de aquello. Porque creo que era del bloque de invasión, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, entonces, hace más de 20 años. Y marcó completamente su estándar porque era por 4 era un 5-5 arroya que entraba con 4 contadores. Y al comienzo de cada turno le quitabas un contador. Y cuando le quitabas el último se moría, ¿vale? O sea, pegaba 3 veces. Pegaba de 15 arrollando por 4 de maná. Eran otros tiempos, pero esa carta marcó completamente su formato estándar e incluso se jugó en formatos mayores. Y esta recuerda bastante a él, ¿no? Tiene antimaleficio los dos primeros turnos. Digamos, bueno, espérate, sí. Entra con 4. Y al comienzo del siguiente turno ya le quitas uno, ya se queda con 3. O sea, el primer ataque que va a hacer lo va a hacer con antimaleficio y luego ya el segundo y el tercer ataque los va a hacer con arrollar. Y el cuarto turno se muere. O sea, solamente va a hacer 3 ataques. Recuerda mucho al blastodermo. El blastodermo ha estado reeditado en diferentes colecciones, en estándar incluso, recientemente o en los últimos años, en toda su historia. Y no se ha jugado, ¿vale? Y si no es el blastodermo, es el calcidermo, que era igual pero en blanco y tampoco se jugó... Ya en Planar Caos, en Caos Planar, que estamos hablando del año 2005 o 2006, ¿no? Caos Planar puede ser. Bueno, el caso es que esta carta... No es especialmente buena. Ya veréis que el color verde tiene criaturas de coste 3, 4 o 5, con una pegada similar, ¿vale? 5-5, con una habilidad extra, y sin problemas o sin necesidad de contadores de aceite, de sinergias, porque esto necesita una sinergia para que no se muera o para que tenga los contadores que tú desees en cada momento. Hombre, la verdad es que mola bastante que tenga 2 contadores y que tenga arrollar y que el rival intente hacer el objetivo y tú en respuesta proliferes y le añades un contador y entonces tiene antimaleficio. Ahí es donde está el juego de esta carta, ¿vale? Pero es que lo veo un poco complicado, veo un poco difícil conseguir que un mazo con esos requisitos funcione, ¿no? Pero sabéis ese truco, ¿no? Entonces, si lo dejas con 2 contadores de lealtad y tienes habilidades que permiten proliferar, puedes juguetear a darle antimaleficio cuando te interesa o arrollar cuando te interesa. Pero aún así lo veo bastante enrevesado, bastante complejo. Así que venga, con esta carta es la típica que me tengo que tirar a la piscina y tengo que decir si creo que se va a jugar o si creo que no se va a jugar. Pues creo que no se va a jugar. No me parece suficientemente buena, aunque es muy interesante, pero no suficiente. Adaptada evolucionadora. Por un maná verde es un 0-0 que entra con un contador de aceite. Y tiene más uno por cada contador de aceite sobre ella. O sea, en un principio es un 1-1 por 1. Pero siempre que otra criatura entre en juego bajo tu control, no hace falta que la juegues, basta con que entre en juego porque ha salido y ha vuelto, porque he puesto 4 tokens en mesa, pues son 4 veces que se dispara su habilidad. Bien, pues si la fuerza o la resistencia de esa criatura que juegas es mayor que la de la adaptada, le pones un contador de aceite a la adaptada. Esta carta es buena, ¿vale? Ya hemos visto cartas como esta que se han jugado en estándar, porque por un mana tienes un 1-1, ¿vale? Si tienes proliferar, la carta va a crecer, o si tienes alguna forma de ponerle contadores adicionales, la vas a hacer crecer. Y luego, de primer turno juegas adaptada, de segundo turno juegas un 2-2, crece, de tercer turno juegas un 3-3, crece, de cuarto turno juegas un 4-4, crece, ¿entendéis? Es que esta carta por un mana verde va a ser un 2-2, un 3-3, un 4-4, y eso es mucha calidad para una carta de coste 1. Y además me remito a ejemplos recientes de estándar. Ha habido varias criaturas en estándar en los últimos años de coste 1 que crecían al jugar otras mayores o al jugar otras a posteriori, y se han jugado en estándar en los mazos mono verdes agresivos, pues se han jugado. Así que tranquilitos,
No penséis que esta carta es injugable porque es jugable. Esta carta es buena, es jugable y verá juego en mazos verdes agresivos. Ya os lo voy adelantando. Casi seguro que va a haber juego en bueno, verdes agresivos, rojos verdes agresivos. Parece que es donde más podría encajar. Expandir la esfera. Por 4 es un conjuro, miras las 6 primeras cartas del top del mazo, pones en el campo de batalla giradas hasta 2 tierras y el resto en el fondo del mazo, en orden aleatorio. Y si pones menos de 2 tierras, prolifera. No se prolifera una cantidad de veces igual a la diferencia, ¿vale? O sea, es por 4, o te pone 2 tierras en juego, o te prolifera 2 veces. Creo que la carta no es muy buena porque en estándar actualmente, y en muchos estándares, hemos tenido cartas como esta que por 4 te buscan 2 tierras en el mazo y te las ponen en juego, ¿vale? Directamente. Aquí puedes fallar, puede que muestres 6 y no estén las tierras que necesitas supuestamente. Y proliferar 2 veces, la verdad es que es muy poderoso proliferar 2 veces, pero a cambio has pagado 4 de maná y has perdido una carta. Así que creo que la carta no es muy buena ni proliferando porque tiene un coste un poco alto, ni es muy buena para buscar tierras porque puede fallar. Entonces estás un poco ahí a medio camino en ambas cosas. En limitado es quizá más interesante, pero también dependería de un mazo que necesitase muchas tierras, porque pensad, si ya tengo 4 tierras, necesito 2 más. Pocos mazos pueden necesitar 6 tierras, ¿no? Los mazos de rampeo. Y los mazos que sean de proliferar, seguramente no necesiten una carta que no hace nada más que proliferar, ¿no? No creo que sea buena expandir la esfera. Vale, esta línea me ha gustado mucho la adaptadora evolucionadora, de la línea de la fila anterior, el Borrak, ni el Borrak pasaba el corte de estas. El canalizador de mundos es una carta con potencial, pero que yo ahora mismo no le veo ninguna opción, ahora mismo. Así que de pronto me gusta mucho el gangrenoide, es un poco porque quiero repasar las cartas que hemos visto previamente. A ver cuál es, bueno, el contaminador tumefacto, vale, el verde está fuerte. Y la devorada chatarra acorazado este también es muy bueno, ¿vale? O sea, sí. El color verde tiene ya, llevamos pocas cartas verdes y ya hemos visto 5 o 6 cartas verdes bastante potentes, bastante interesantes. Venga, continuemos. Ocaso verde, ya sabéis que hay uno por color. El verde, ocaso del sol verde, X y verde, conjuro, todos son conjuros, todos cuestan X, pero hay algunos que cuestan doble color y otros un solo color. Creo que el negro costaba un color, el verde cuesta un color y el rojo puede que también costase un color, ¿verdad? Y los otros, el blanco y el azul, costaban doble azul y doble blanco respectivamente. Bueno, muestras X cartas del top de tu mazo, más uno, ¿vale? O sea, si pagas X igual a 5, muestras 6 muestras y eliges una criatura o tierra de entre ellas y las pones en tu mano y el resto en el fondo del mazo. De momento no me dice mucho, pero lo importante viene ahora. Si X es 5 o más, ¿vale? Si X es 5 o más, es decir, vas a mostrar 6 cartas, si X es igual a 5, muestras 6 cartas, eliges una tierra o, ¿vale? O sea, puedes elegir tierra y criatura, las dos cartas, ¿vale? Las pones en tu mano, pero si X es 5 más, que sería el caso del ejemplo que estoy poniendo, las cartas elegidas las pone directamente en juego o en tu mano donde tú prefieras, ¿no? Lógicamente vas a preferir en juego, ¿no? Y el resto al fondo del mazo. Ay, ¿es buena esta carta o no es buena? Es que pensad que al final no es para tanto, o sea, es decir, estás pagando, pongamos, 6 de mana, ¿de acuerdo? Para poner una criatura, que puede ser muy grande, ¿vale? Pero también puede no serlo. O puede que no haya criatura en esas X cartas que has mostrado, o que no haya tierra. Es decir, te puede salir mal la jugada, ¿no? Y eso me echa un poquito para atrás con esta carta. Y de todas maneras, has gastado una carta y muchísimo mana para poner al fin y al cabo en juego pues una tierra y una criatura que vete a saber cuál es, ¿no? No me acaba de convencer. De hecho, casi diría que es el ocaso más flojo de todos, el verde, ¿eh? Incluso más flojo que el negro. El negro me pareció regulinchi, pero no me pareció malo del todo. El rojo me pareció interesante para banquillos, porque era de destruir artefactos y eso. El blanco y el azul muy buenos, pero el verde me parece el peor de todos. Nada interesante, sinceramente. No creo que se juegue. Basilisco Skupeikor. ¿Skupeikor? Esta palabra se la han inventado, se la han sacado de la manga. Bueno, Basilisco Skupeikor. Bueno, obviamente se la han inventado, pero quiero decir que parece que han dicho, bueno, venga, di la cosa más rara que se te ocurra. Skupeikor, pues ya está. Parece un hechizo de Harry Potter. Por 3 es un 1-3 toque mortal con tóxico 1. Bastante flojo. Las cartas con tóxico, es decir, el mazo de veneno, va a buscar criaturas que por 1 sean 1-1 o por 2 sean 1-1 con volar o algo por el estilo que tengan evasión. Pero un 1-3 que cuesta 3 de jugar para el tóxico 1 es demasiado caro para el efecto que tiene. Comparad este Basilisco Skupeikor, vaya nombre, con el contaminador tumefacto. Es que el contaminador tumefacto se ríe en la cara del Skupeikor ese, ¿vale? O sea, fijaos qué comparación. Este es por 3, un 4-4 arroya. Tóxico 1 y encima prolifera, pum, en tu cara. Y este es un 1-3 con toque mortal, o sea, no hace nada, básicamente.
Bueno, glóbulo de es malísimo, ¿vale? Quizás ni en. Bueno, en limitado sí se puede jugar, porque en limitado se puede jugar casi cualquier cosa, sobre todo si el mazo lo requiere, pero en construido es un cero absoluto. Glóbulo de incubación. Sí, hay uno de estos en. Es un ciclo de 5. Hay uno en cada color que cuestan un maná de ese color y son artefactos relacionados con contadores de aceite. Este entra con 3 y luego una habilidad de quitar contadores de aceite. Pagas 4, que es carísimo, lo giras, quitas un contador de los 3 que tiene y creas una criatura 3-3. Hombre, no está mal, al menos crea 3-3s. ¿Vale? Pero es mucho maná y mucho tiempo para que esto realmente funcione. Para estándar se pide nivel de cartas más fuerte, ¿no? Es una carta para limitado. Para limitado creo que está bien, creo que es una carta buena para limitado. Sobre todo si tienes proliferar, para que puedas poner más tokens 3-3. Pero en estándar es muy lento. No es para tanto poner un 3-3. Y has invertido muchísimo maná y tiempo. Cada turno vas a invertir mucho maná para poner un 3-3 cuando el rival a lo mejor te está poniendo Scoop Acorns, no. Pero a lo mejor se está poniendo en mesa por 3 de maná directamente. Contaminar estupefactos que se comen con patatas esos 3-3s, ¿no? Así que bueno, no es buena. Mordisco infeccioso. Por 2, instantáneo. Esto es lo de siempre. Todas las colecciones tienen un hechizo de morder, ¿vale? Por 2, instantáneo, la criatura objetivo que controlas hace daño igual a su fuerza a otra criatura objetivo que no controlas. Y cada oponente obtiene un contador de veneno. Esta carta es muy buena porque es un anticriaturas. Eso sí, requiere que tengas una criatura grande, pero tenemos el 4-4 Arroya ese de antes, ¿vale? O sea que ya está la combinación de cartas hecha. Y además le pones el veneno al rival con el cual estás ya a medio camino de ganar la partida. Porque es que pensad que tú tienes 20 vidas, pero solo tienes 10 contadores de veneno como máximo que puedes aceptar antes de perder la partida. Es como que haces el doble. Es muy fuerte, vamos. Está muy buena carta el mordisco infeccioso y los mazos de veneno o tóxicos lo van a jugar. De hecho, el mordisco infeccioso funciona muy bien con esta carta que he dicho que es tan mala. Porque al tener toque mortal, al hacer su daño a la otra criatura, la mata. Aunque solo sea un daño, la mata aunque aguante 20, ¿vale? Entonces funciona muy bien con cartas con toque mortal. Y hay algunas cartas con toque mortal que además son tóxicas, como esa que acabamos de ver. Hombre, esta yo no la jugaría porque me parece bastante floja, pero las hay mejores que esta, ¿eh? Bien, buena carta el mordisco infeccioso y verá juego seguro. Tanto en mazos de veneno como en mazos que ni siquiera son de veneno, como Removal instantáneo, también es buena carta para matar criaturas del rival. Mantis Filomaraña. Por 4 es un 4-3. Entra en juego con 2 contadores de aceite. Y siempre que ataque le puedes quitar un contador de aceite para que la endereces y obtenga más uno hasta el final del turno, nada más. Si fuese un contador más uno, todavía diría, oye, pues a lo mejor se puede jugar en construido. Pero no, es un más uno solo hasta el final del turno. Sí, se endereza, va a ser un par de veces. Es una carta que no pasa el corte de construido porque en estándar, en construido por 4 de maná, puedes hacer cosas mucho mejores que jugar este bichito. Es una buena carta para limitado, pero no para construido. Manto del laberinto. Vamos a ver, manto del laberinto por 3. Tiene destello, encanta a una criatura. Y cuando entra en juego, si la criatura encantada tiene tóxico, esa criatura gana antimaleficio hasta el final del turno y además más 2. No es mala del todo, porque es un hechizo un poquito caro. Cuesta 3, un poquito caro para lo que suelen ser estas cartas. Pero puede proteger alguna carta tuya que te vayan a matar y además le da un más 2 que puede ser relevante. Sin embargo, creo que hay formas más inteligentes, más baratas y más eficientes de salvar criaturas que pagar 3 por esto para dar antimaleficio y más 2 a una criatura tuya. Que además el más 2 tampoco lo van a aprovechar tanto las criaturas con tóxico, ¿no? No me parece mala del todo, pero me sorprendería muchísimo que esto, que una carta así tan mediocre se llegase a jugar. Es muy buena esta carta en limitado. En limitado es una bomba. Una bomba. En limitado es muy jugable, ¿vale? Pero en construido la veo bastante más flojilla, ¿vale? Nissa, animista ascendida. Vale, llegamos al Planeswalker verde. De todos los que hemos visto, el único que me pareció bueno fue el negro, que era Braska. Me pareció bastante buena. Los demás me han parecido flojetes. Vamos a ver esta Nissa animista ascendida, que también tiene un coste bastante alto. Vale, cuesta 7 y entra con 7 contadores de lealtad. Pero puedes pagar 6 de maná y 2 vidas, o 5 de maná y 4 vidas, quitando 2 contadores de lealtad por cada vez que hayas pagado el coste pirexiano con vidas. Es decir, por 6 entra con 5 contadores de lealtad. Y por 5 entra solo con 3 contadores de lealtad, ¿vale? O sea, es un Planeswalker con un coste muy alto en comparación con los contadores con los que entra, ¿vale? Por 7, entrar con 7 contadores no llama demasiado la atención, pero por 6 entrar solo con 5 o por 5 de mana entrar solo con 3 me parece muy poco, ¿no? Por cada tal, 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 este Planeswalker entra con 2 contadores menos. Vale, quería confirmarlo por si acaso el texto fuese distinto y no lo había leído, aunque la habilidad perfeccionada dice 2 mana, o sea, 2 contadores menos por cada mana pirexiano pagado con mana, con vida, perdón. Más uno, creas una ficha de criatura horror pirexiano verde XX, donde X es la lealtad de Nissa animista ascendida. Vale, eso está bien. Pongámonos en el mejor de los casos. Pago 5 de mana y 4 vidas, ¿vale? Es un coste alto. Entra con 3 contadores.
subes un contador y pones un 4-4 en mesa. Y a partir de ahí la idea sería poner siempre contadores, ¿no? Y seguir haciéndola crecer. Recuerda mucho al Reni 7. Reni 7 es una carta que se jugó mucho cuando salió, los primeros meses. Ahora está un poquito olvidada porque hay poca temática de tierras, pocos mazos con verde, actualmente en estándar. Pero esta Nisa, desde luego, recuerda un poquito a ese Reni 7 que tan bueno es, ¿vale? O sea, sigue siendo muy bueno, aunque se ve muy poco jugar hoy en día en estándar. Menos uno, destruye artefacto o encantamiento. Me parece muy buena habilidad. No destruye criaturas, o sea, es un problema porque no se protege muy bien a sí misma, bueno, excepto el token que pone. Bueno, sí, con el token puedes proteger a Nisa y con el menos uno puedes romper algún artefacto o encantamiento peligroso, como por ejemplo el caso de Destruye Bancos Criminal, que se llama el vehículo, que antes no supe decir su nombre, o Kikijiki, que es encantamiento. Y el menos 7 hasta el final del turno es fácil, bueno, es fácil si pagas 7, claro que es fácil, si pagas 7 de maná, entra con 7 y puedes hacer el menos 7 directamente. Pocos Planeswalkers pueden hacer una habilidad tan costosa del turno que los juegas. Hasta el final del turno, las criaturas que controlas obtienen más uno por cada bosque que controlas y ganan la habilidad de arrollar. Es básicamente como que ganas partida, ¿vale? Si es un mazo con verde, que tengas 2, 3, 4, 5, 6, incluso 7 bosques en mesa, daría más 7 de arrollar a todas tus criaturas si es que las tienes y ganas la partida. Vale, Nisa Animista no me parece tan buena como Braska en el color negro, pero no me parece mala tampoco. No me parece un Planeswalker injugable, la verdad. Jugada por 5 y pagando 4 vidas, o por 6 y pagando 2 vidas, o por 7, si es un mazo verde es posible que tenga facilidad para llegar a 7 de maná. Por 7 es bastante, de hecho por 7 es una win condition, bicho, 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 tal, llego a 7 de maná, más 7 y arrollar a todos y gano la partida, ¿no? Me parece bastante buena esta Nisa, creo que es bastante jugable. El más 1 está muy bien, el menos 1 está muy bien y el menos 7 es bastante definitivo en ciertas partidas y en ciertos mazos. A ver qué mazo puede llegar a aprovechar esta Nisa. Habrá que verlo, pero no me parece mala del todo. Como digo, de los Planeswalkers que hemos visto, ya me he visto los 5, el segundo mejor me parece esta Nisa. Asalto nocivo. Por 5, conjuro, las criaturas que controlas obtienen +2/+2 hasta el final del turno y siempre que una criatura bloquee este turno, su controlador obtiene un contador de veneno. O sea, le das +2/+2 de ataque a tus criaturas, pero si el rival te las bloquea, encima gana un contador de veneno por cada una de esas criaturas bloqueadas. Es una carta que no tiene sentido, ¿vale? Cuesta 5 y da ataque y resistencia, pero lo que quiere es poner contadores de veneno, que son como cosas contradictorias. No es una carta para construido, es carísima para el efecto que tiene y como que es un efecto que no acaba de estar claro, ¿no? Hace una cosa por un lado, otra cosa por otro. El limitado no está mal, ¿vale? El limitado se puede aprovechar porque no es mala en un mazo de venenos delimitado y no es mala en un mazo que no sea de venenos delimitado. Pero bueno, tampoco es que sea la bomba, ¿vale? Es una carta de la cual nadie va a querer llevar más de una en su mazo si es que quiere llevarla en su mazo delimitado. Flojita. Troll consume aceite. Por 5 es un 3-4 que cuando entra en juego ganas 3 vidas. A ver, tiene que ser muy buena la habilidad porque por 5 una criatura 3-4 empieza muy mal. Luego, si controlas un permanente con un contador de aceite sobre él, robas una carta. Nah, es una carta para limitado. En construido no puedes permitirte pagar 5 por un 3-4. O sea, si tú gastas 5 de mana es para una carta muy poderosa, ¿no? Y sí, ganas 3 vidillas, pero me parecen pocas para haber pagado 5. Y sí, puede que robes una carta, pero puede que robes o puede que no la robes. Si no tienes permanentes con aceite, no hace nada. Es una carta de limitado. En limitado es bastante decente, pero no es para construido. Paladín de la depredación. Por 7 es un 6-7 con... ¿What? O sea, el tóxico más alto que habíamos visto en toda la colección era tóxico 2. Y solamente habíamos visto 3 o 4 cartas con tóxico 2. Y sale aquí esta con tóxico 6. ¿Vale? El paladín de la depredación no puede ser bloqueado porque tú eres con fuerza de 2 o menos. Vale, la carta es malísima, es un 0 para estándar, no la vais a ver jugar nunca en estándar. Y en limitado no se puede jugar en cualquier mazo. En limitado solamente se va a poder jugar en mazos que tengan cierta aceleración de maná. Parece que el color verde tiene esa aceleración de maná, así que supongo que los mazos verdes de limitado con paladín de la depredación tendrán aquí una buena win condition. Es una criatura potente, difícil de bloquear y que puede ganar por daño o por veneno. Así que es una buena carta para limitado, pero no para construido. No puedes pagar 7 para una criatura que básicamente no hace nada. O sea, es un 6-7. Toma mi 6-7. Ya está. O sea, te lo pueden bloquear con unos unos hasta el infinito. O te lo pueden subir a la mano por un mana azul. Si te has pagado 7 y te lo suben a la mano por un mana azul, te va a doler. Vale, muy mala. Enfermera de la plaga. Por 4 es un 3-4 tóxico 2, ¿vale? Y pagando 3, cada otra criatura que controlas con la habilidad de tóxico, gana la habilidad de tóxico 1 hasta el final del turno. Activa esto solo una vez por turno. Por cierto, este texto resuelve una de mis dudas de reglas que tenía en los días previos. Yo pensaba, si una carta tiene tóxico 1 y otra dice que gana tóxico 1, tendrá dos veces tóxico 1. Yo tenía la certeza de que eso era así, pero esta carta viene a confirmármelo. Efectivamente es como yo creía. Vale,
Bien, entonces tus cartas de tóxico 1 ganan otro tóxico 1, ¿vale? Tendrían dos veces tóxico 1, por tanto es como si fuese tóxico 2. Solamente lo puedes activar una vez. Es una carta para limitado. No creo... Es que es muy... 4 de maná para una criatura 3-4. Que sí, que tiene tóxico 2. Y luego pagando 3, da otro tóxico 1 a tus criaturas. Es que es muchísimo maná para dar tóxico 1 a tus criaturas que tengan tóxico, claro, previamente. No me parece, me parece que sea una carta para construido. En limitado sí que está bien, pero en construido no, no creo que los mazos de veneno vayan a querer una carta de este estilo, la verdad. Muchísimo maná. Es que Magic es muy competitivo, ¿vale? E incluso un formato como estándar tiene partidas muy rápidas en las cuales se dilucida quién gana la partida en el turno 4, 5, 6 de la partida. Entonces, pagar 7 de maná para conseguir este efecto es como, digamos, hipotecar dos turnos completos. Dos turnos de una partida que va a durar 6 para este efecto que es muy pequeño. Añadir un tóxico a las cartas que ya tienen tóxico, ¿no? Es muy flojita. Protector de la depredación. A veces hago estas explicaciones, por cierto, simplemente porque sé que hay gente que está empezando, que lleva poco tiempo en Magic, o que no acaba de ver quizás la idea. Sé que los que lleváis más tiempo o tenéis más experiencia, normalmente sí que veis claramente la idea cuando la comento. Pero a veces explico más de la cuenta para esos jugadores que quizás no lo ven tan claro. Que hay que pensar que hay mucha gente jugando a Magic de todo tipo, ¿no? Protector de la depredación. Por 2 es un 2-2 que cuando entra en juego entra con 2 contadores de aceite sobre él. Puedes pagar 3... Claro, o sea, esto ya es malo, casi seguro. 3, girarlo, remover un contador y da +2/+2 a la criatura objetivo. Habilidad que encima solo puedes activar como conjuro. Es una carta muy floja, no vale para construido, no vale para estándar, pero sí que está bastante bien para limitado. Y tampoco es que sea una bomba, pero bueno, está bien para limitado, es jugable, sobre todo con proliferar, puede funcionar muy bien en limitado. Cultivador de oxihiedra. Por 1 es un 1-2, lo giras y pone un contador de aceite sobre sí mismo. Y girándolo, removiendo un contador de sí mismo de aceite, enderezas una tierra objetivo. Es una carta que da maná una de cada dos veces. O, si tienes proliferar, da maná todos los turnos. Vamos, no es un elfo de Llanowar, ¿vale? El elfo de Llanowar por 1 es un 1-1 que lo giras y da maná verde, ya está. Este no da maná, este endereza tierras. Que ya sabéis, saco maná de la tierra, la enderezo y es como si me hubiese dado maná a este bicho, ¿vale? Bueno. Pero como te pide remover de él un contador de aceite y para que lo tenga tienes que girarlo para ponérselo solamente de maná una de cada dos veces. Yo creo que no pasa el corte de estándar, ni siquiera en un mazo que tenga proliferar. Porque tiene que tener el primer contador de aceite para poder proliferar al segundo, ¿vale? O sea, nunca va a dar maná a la primera, nunca. Tienes que poner el primer contador sobre él para poder luego proliferar y poner más. O que tengas alguna carta que ponga contador de aceite, que hay alguna, pero muy pocas. No creo que sea una carta suficientemente buena para estándar, ¿vale? No pasa el corte de construido. Creo que hay mejores aceleradores de maná, eso sí. Aceleradores de coste 1 en estándar hace ya varios años que no tenemos ninguno. Una pena que volvemos a perderlo. Sí que ha habido algunas cartas parecidas que daban maná girando criatura adicional o algo, pero no es lo mismo. No hay Elfo de Llanowar, no hay Ave del Paraíso desde hace ya varios años en estándar y la verdad es que se echa de menos. Y esto no viene a cubrir la ubicación que pueda tener, que pueda. No viene a cubrir, digamos, lo que hace un Elfo de Llanowar o un Ave del Paraíso, o ni siquiera una Gansa Dorada que podría ser otro buen ejemplo. El limitado sí es buena, ¿vale? Aunque de mana solamente una de cada dos veces, tampoco pasa nada, ¿vale? El limitado es un formato más limitado, como se entiende, como su propio nombre indica, se entiende, ¿verdad? Y por tanto, dar mana una de cada dos veces está bien, ¿vale? Depredación despiadada. Por 2, conjuro, la criatura objetivo que controlas obtiene +1/+2 hasta el final del turno y esa criatura lucha. Lucha quiere decir que ambas se hacen daño mutuamente y es un poco el removal, es como el mordisco. Hay dos tipos de removals verdes, ¿vale? El mordisco, que es esta que hemos visto por aquí antes, mordisco infeccioso, es mi criatura le hace daño a la tuya. Y luego hay estas que son los hechizos de luchar. A veces también los llamamos mordiscos para simplificar, pero bueno, es de luchar para ser exactos. Que son de luchar, que ambas criaturas se hacen daño mutuamente. Esta requiere que tu criatura sea más grande que la otra para que la tuya no se muera, ¿vale? O, ya me entendéis un poco la idea, ¿no? Y la otra no. La otra requiere, sobre todo, funciona bien con criaturas con toque mortal porque matas siempre independientemente, ¿no? Y tu criatura nunca va a morir en los intercambios. Bien, esta lo que hace es dar un +1/+2. Os iba a decir que al ser igual de coste 2, pero conjuro que no se iba a jugar. Pero este +1/+2 ayuda mucho. +1/+2, lucho, te la mato y ataco. Y encima con un +1/+2, ¿no? No me parece malo y no me sorprendería nada que esta carta llegase a ver juego en estándar en algún mazo. Es que, no, es que las hemos visto en los últimos años muchas veces. Ha habido muchos hechizos de luchar o de morder que han visto juego de coste 2, instantáneos e incluso conjuros. Y son la forma que tienen los mazos verdes de matar criaturas del rival. Porque los mazos verdes generalmente de lo que más adolecen es de anticriaturas. Entonces aquí tienen un poquito pues esa forma de eliminar criaturas del rival. El otro color que no mata criaturas normalmente es el azul. El azul las devuelve a la mano.
y el verde lo que hace es luchar a las criaturas o morder o cosas del estilo. Entonces, bueno, siempre son cartas útiles, siempre se acaban jugando. Devorador Guadaña Celeste, por 6 es un 6-5, alcance arrolla, no está mal, y que no puede ser bloqueado por criaturas voladoras. No es suficientemente buena para estándar. En estándar una carta de coste 6 tiene que decir 7-7 arrolla, cuando entra en juego ganas 4 vidas y pone un token 3-3, algo así, ¿vale? Es una carta que es bastante buena para limitado, para ser común, es bastante buena. Y la vais a ver jugar mucho en limitado y os va a dar miedo cuando el rival os la juegue, o el rival tendrá mucho miedo cuando se la juguéis vosotros. Pero es una carta solamente diseñada para limitado. Silla de batalla Silbok. Bueno, Silbok. Silla de batalla Silbok, es que lo he leído mal desde el principio. Por 6, un equipo que tiene por Mirrodin, o sea, pone un 2-2 y se equipa automáticamente. Y da +4/+4 y arrollar. Y luego ya se equipa por 7. O sea, equipar va a costar mucho. Básicamente, estás pagando 6 de mana por un 6-6 que arrolla. ¿Vale? La carta no es buena. No es buena para construido. En limitado está bien, un 6-6 que arrolla por 6, que además, eventualmente, podrás equipar otra criatura con este equipo y darle +4/+4 y arrollar. Está bastante bien, pero en limitado es demasiado costosa para un efecto prácticamente, digamos, nulo. O sea, es lo que os decía antes, ¿no? Raíces sedientas. Por un mana verde, eliges una de las dos opciones. Es conjuro. Buscas una tierra básica en tu mazo y te la pones en tu mano. O proliferas. No me parece 100% mala. Hay mazos que hemos visto que pueden aprovechar mucho el proliferar, que pueden aprovechar mucho el mero hecho de lanzar un hechizo barato. Hemos visto muchos mazos de spells. Ayer en el color rojo, por ejemplo, había muchos mazos de juega cartas que no sean de criatura. Pues esto es una carta que no es de criatura. Así que no me parece que sea muy buena. Pero no me parece una carta absolutamente inútil. No me sorprendería que algo de juego llegase a ver en algún tipo de mazo de ese estilo, de proliferar, de... Es que pensad, si el rival ya tiene un contador de veneno, es por un mana verde te pongo otro, ¿vale? Y como con 10 contadores de veneno se pierde la partida, este tipo de cosas es como si hiciese 2 daños, básicamente, ¿vale? Porque tenemos 20 vidas, normalmente. Entonces esto es como si por uno hicieses 2. Entonces en un mazo muy específicamente diseñado a poner la mayor cantidad posible de contadores de veneno en el rival, podría tener sentido, ¿no? Entonces, por eso os digo que no me sorprendería esta carta verla en ciertos mazos de veneno o en ciertos mazos de hechizos, spells, los típicos mazos de jugar muchos hechizos. Así que me parece una carta no muy buena, pero útil. Y por eso creo que casi seguro que va a acabar viendo algo de juego. Thrun, rompedor del silencio. Bueno, vuelve Thrun. Por 5 es un 5-5. Es una criatura súper perra esta para los rivales. Si juegan azul, lo van a pasar mal. Criatura legendaria, Chaman Troll, no puede ser contra el estado. Eso sí, cuesta mucho maná, es un 5-5 al menos. Arrolla, 5-5 arrolla por 5 no está mal, no puede ser contra el estado, genial, contra mazos de counters. Y dice que no puede ser objetivo de hechizos que no sean verdes, que controlen tus oponentes, o habilidades de fuentes que no sean verdes que controlen tus oponentes. Es como que tiene una especie de antimaleficio contra el resto de colores, ¿no? Bueno, y no colores también, si sin color tampoco. Mientras sea tu turno, tiene la habilidad de indestructible además. Vale. Es bastante potente, tiene un montón de habilidades. ¿Esto va a haber juego? Sí, sí que va a haber juego. Yo creo que es más una carta de banquillo que de base, ¿vale? Porque los mazos verdes en el coste 4 o 5 tienen acceso a criaturas realmente muy potentes, muy poderosas. Y es cierto que esta es casi intocable, ¿vale? Porque no puede ser contra el estado, no puede ser objetivo de hechizos que no sean verdes o de habilidades que no sean verdes. O sea, es decir, que el rival no va a poder interactuar con él y encima en tu turno es indestructible. Y fijaos en qué nivel está Magic hoy en día, que un 5-5 arrolla, indestructible, por 5 de maná, que no puede ser contra el estado y que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades que no sean verdes, no me parece especialmente bueno. Fijaos en qué nivel estamos de estándar. O sea, creo que algo de juego va a haber, ¿vale? Pero sobre todo en los banquillos. Los mazos de control que lleven verde contra otros mazos de control, pues se van a meter el Thrun, porque saben que luego el rival no va a poder quitárselo del medio. Va a ser muy difícil para él que se lo quite del medio. Solamente lo matan los efectos Ira de Dios, ¿vale? Conjuros. No me parece especialmente bueno, o sea, no digo que no se vaya a jugar nada, pero no me llama demasiado la atención. Creo que algo de juego va a haber, pero muy escaso, muy residual. Me sorprendería que esto llegase a ver el juego. Si pensabais que este Thrun era muy bueno, yo sí, o sea, entiendo que no está mal, que tiene un montón de habilidades interesantes y buenas, pero que para estándar tampoco es que sean tan rompedoras. Y para otros formatos es una carta un poco cara, ¿vale? En otros formatos pensad que hay cartas que por 2 de maná pueden ser un 5-5 vuela, por ejemplo, o cosas así. Así que no es para tanto. Crecimiento titánico. Esta carta es una reedición, ¿verdad? Por 2 instantáneo, +4/+4 hasta el final del turno. Muy, muy raro será que esto llegue a jugarse en estándar. Básicamente porque los dopadores prácticamente no se juegan en estándar. Y si se juega algún tipo de dopador de este estilo, se juega porque tiene un extra. Pues robas una carta, o proliferas, o cosas así. Pero así tal cual, en plano, no creo que vaya a jugarse.
Tyrannax, ah, bueno, por cierto, los dopadores en general todos son bastante jugables en limitado. Tyrannax Atroz por 5, 4, 4 prisa con tóxico 3. No me parece muy bueno. Creo que es una carta, ojo, para limitado es bastante buena. Por 5, un 4, 4 prisa está bien, que encima tiene tóxico 3 para matar por veneno. O sea, o te mata porque te quita muchas vidas o te mata porque pone muchos contadores de veneno. Pero para construido no pasa el corte en absoluto. Si he dicho hace un momento que un 5-5 arrolla no puede... Si he dicho que el Thrun seguramente no se vaya a jugar en estándar, imaginad el Tyrannax Atroz. Para poner contadores de veneno es preferible criaturas más pequeñas, que entren en juego pronto en la partida y que tengan algún tipo de evasión. Que vuelen, arrollen... Sabéis que se pueden, que puedan, digamos, evitar los bloqueos. Esto no puede evitar ni siquiera los bloqueos, así que es bastante flojito. Tyrannax Rex. Qué cacofónico. Este sí que es cacofónico. Tyrannax Rex. Vamos a ver. Mítica dinosaurio por 7. Es un 8-8. Que no puede ser contrarrestado. Ah, esta carta sí la he visto. Sí la he visto porque en el grupo de WhatsApp que tenemos, los del equipo del Team Magiblock TK, que somos un equipo conformado por 6 personas muy amigos que jugamos a Magic ya desde hace un tiempo y creamos contenido todos, ya sea en YouTube o en Twitch, alguien puso esta carta en el grupo de WhatsApp y la estuvimos comentando. Y había partidarios de decir que eran tan bueno, que es tan bueno como un Carnage Tyrant, el tirano masacrador. Voy a ponerlo en pantalla para que lo veáis, por si acaso no sabéis, no sabéis cuál es el Carnage. Madre mía, he pulsado todas las teclas menos las que tenía que pulsar. O sea, no he escrito bien nada. El Carnage Tyrant, que es una carta que estuvo en estándar hace 3 o 4 años, se jugó mucho. Aquí lo tenemos. Se jugó mucho en estándar. Lo voy a poner en español por si acaso. Se jugó mucho. Para que veáis la comparación. Se jugó mucho en estándar, tanto de base como de banquillo, e incluso en otros formatos. Y es la evidente comparación, ¿no? Los dos son dinosaurios, tienen un coste alto, tienen la habilidad de que no pueden ser contrarrestados. Es un poco como el Thrun que os he dicho antes. Es una carta más para banquillos, para si yo juego control, para jugar contra otro mazo de control o lo que sea, y tiene arrolla y antimaleficio, es decir, no puede ser objetivo de hechizos o habilidades que controle el oponente. Este, en lugar de antimaleficio, lo que tiene es rebatir 4, ¿vale? Es decir, sí puede ser objetivo de hechizos o habilidades que controlan los oponentes, pero son contrarrestados a menos que paguen 4 manás adicionales. Entonces, y tiene prisa, lo cual es un plus. Este no tiene prisa, ¿vale? Pero tiene una desventaja. Tiene varias desventajas. Yo creo que es mejor el tirano masacrador, que sí que vio bastante juego. En mazos ni siquiera de control, incluso de base, en mazos midrange y en mazos de control se vio bastante. También dependerá del metajuego, ¿vale? El tirano masacrador en su metajuego fue muy bueno por cómo era el metajuego. Había muchos mazos de control, muchos mazos de control muy dominantes, y el tirano masacrador era un problemón gigante para ellos, ¿vale? Porque tiene antimaleficio, porque no puede ser contrarrestado, etcétera, etcétera. En cambio, actualmente los mazos de control no son algo en estándar, no dominan estándar ni muchísimo menos. Los mazos que dominan estándar son mazos midrange. Y los mazos midrange meten mucha presión. Vale, entonces, como os digo, las pegas. Esto cuesta 7, es mucho maná, no, es mucho más que 6. El salto de 6 a 7 parece pequeño, pero no lo es. Porque llegar a juntar 6 de maná hoy en día en estándar ya es mucho, ya cuesta mucho llegar a juntar 6. Pues llegar a juntar 7 se hace mucho más complicado. Muchos menos mazos son capaces de llegar a 7 de una forma efectiva. Luego además cuesta triple verde, lo cual lo dificulta un poquito para combinarlo con otros colores. Y luego además el tema del rebatir. Ventajas, rebatir es peor que antimaleficio, un poquito peor. Tampoco es mucho peor, pero sí que es un poquito peor. Pero tiene dos cosas a su favor, lógicamente. El ser un poquito más grande es casi irrelevante, ¿vale? Yo no lo tendría ni en cuenta, que más me da 7, 6 que 8, 8. Es casi lo mismo. Pero tiene prisa, lo cual es bastante potente, y tóxico 4. Lo cual quiere decir que necesitaría 3 ataques para ganar la partida. 3 ataques de tóxico, de veneno, o 3 ataques de ser un 8-8, o sea, da igual, ¿no? Prácticamente. Lo único que pasa es que aunque te bloqueen, al arrollar, con que toque al rival ya le pone 4 contadores de veneno, ¿no? Yo creo que sigue siendo mejor el tirano masacrador, porque... Y es la discusión que tuvimos en el grupo de WhatsApp, como digo, del Team Magibloteca, y estábamos un poco divididos. Había gente que decía que era mejor el Tyrannax Rex sobre el papel. Si no miráis el coste, obviamente el Tyrannax Rex es mejor. Pero... Había otro grupito entre los que yo me encontraba que creíamos que el tirano masacrador era mejor que el Tyrannax Rex, pues sencillamente porque cuesta uno menos y cuesta uno menos verde. Y el efecto al final, la carta es igual de peligrosa en general, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito mejor la otra. Pero está muy dividida la cosa. La carta es buena y va a haber juego seguro, igual que lo vio en su momento el Carnage Tyrant, el tirano masacrador. Resistencia de Tibar por X y verde instantáneo, la criatura objetivo gana más X, antimaleficio e indestructible hasta el final del turno. Es un buen truco de combate, pero no para construido. En construido no puedes gastar cantidades de mana ingentes para que esto sea... Espérate un segundo.
Puedes jugarlo por un mana verde, dar más cero y dar antimaleficio e indestructible. Vale, espérate, voy a cambiar mi opinión. Es una carta jugable en construido y de hecho, en los últimos años hemos visto en varias ocasiones jugarse hechizos que cuestan uno verde y que dan antimaleficio o que dan indestructible o ambas cosas a criaturas y se han jugado habitualmente. Lo hemos visto en mazos verdes agresivos o en mazos con verde pero agresivos también. Y además este tiene el extra de que si te sobra el mana da un más X. Generalmente esos que os comento de uno verde que ha habido en los últimos años ponían por un mana verde contador más uno y además el antimaleficio o el indestructible o ambas cosas. Este no pone el contador más uno, pero yo creo que tiene un pequeño extra. Y es que a lo mejor haces más cinco, indestructible, antimaleficio, pum, te mato, ¿no? Me parece una buena carta, ¿eh? No que esté rota ni que se vaya a jugar muchísimo, pero habrá ciertos mazos que sí que jueguen una o dos copias de esta carta, ya lo veréis. Ya lo veréis cómo esta carta se va a jugar. Restauración antinatural por 2, conjuro, regresas un permanente objetivo de tu cementerio a la mano y proliferas. Me parece que es una carta decente en mazos que aprovechen proliferar. No por... A ver, es un regrowth malo, ¿de acuerdo? El regrowth es una de las cartas más legendarias de la historia de Magic. Bueno, es el regrowth devolvía cualquier carta del cementerio a la mano y costaba 2 y era conjuro. Y ya en los últimos años ya no se juega, ¿vale? Es una carta que ha pasado a segundo plano. Pero durante los primeros 10 o 15 años de la historia de Magic, el regrowth era muy bueno. Esto es peor que un regrowth porque no devuelve cualquier carta, solamente permanentes. Pero prolifera. Entonces, yo creo que para estándar, para un mazo que sea de veneno, o un mazo que sea de contadores o tal, simplemente el mero hecho de proliferar ya lo hace interesante, con un extra que recuperas carta del cementerio. Así que creo que es una buena carta esta restauración antinatural. No mejor que una... O sea, tan buena como una resistencia de Tíbar, ¿me entendéis? ¿No? O sea, Tíbar o Tíbar. Son cartas que no son muy buenas, pero que cumplen funciones en determinados mazos y que las hacen jugables y que en estándar acaban viendo juego este tipo de cartas. Me gustan las dos. Putredotisa Venerada por un mana verde es un 1-2 con tóxico 1 que siempre que una criatura que controlas sea objetivo de un hechizo, el oponente objetivo obtiene un contador de veneno. Pues es bastante buena. Bastante buena, yo creo que específicamente... Para los mazos de veneno, no creo que fuera de un mazo de veneno esta carta sea interesante. Mira, por uno te juego un 1-2 que ya está por encima de la media, ¿vale? Porque por uno lo normal es un 1-1. Ella misma tiene tóxico, genial para el mazo de tóxico, de veneno y tal. Y si el rival quiere hacer objetivo a mis criaturas, le va a costar venenos adicionales. Obviamente la primera a la que va a hacer objetivo es a la putredotisa venerada esta, ¿no? Lógicamente va a ser ella la primera en morir, pero bueno... Al morir pone un contador de veneno. Y es que es lo que os digo, es que 10 contadores de veneno se consiguen muy rápido. Proliferas un par de veces, atacas un par de veces y el rival está con 8 contadores de veneno y está casi muerto, ¿vale? Buena carta putredotisa, no creo que la veamos fuera de mazos de veneno, pero en mazos de veneno es muy buena. Violentador venenoso. Por 4 es un 4-4 con tóxico 3, ¿vale? Mucho tóxico, el verde es el que tiene los tóxicos más potentes de todos los colores. Cuando entra en juego puedes pagar 2 manas adicionales y si lo haces además prolifera. A ver, sería por 6 un 4-4 que prolifera o por 4 un 4-4 con tóxico 3. No creo que sea precisamente lo que están buscando los mazos de veneno. Como digo, costes bajos y luego a proteger tus cartas o a doparlas para que hagan el daño. Creo que pagar 4 por un 4-4, que sí que tiene tóxico 3, pero no me parece que vaya a ser una carta suficientemente buena para estándar. Está ahí, está cerca de poder entrar en un mazo de venenos. Pero es que no va a hacer falta. Va a haber cartas buenas de coste 1, 2 y 3 que van a hacer el daño y van a ganar los contadores de veneno fácilmente. Al final, hoy en día, un 4-4x4 es que no va a ningún lado. Es que lo de siempre, comparadlo con un Sealdred. Es más, si hay un Sealdred delante, ya no pasas. O cualquier criatura que aguante más. O sea, es que es muy fácil que te lo anulen de alguna manera, ¿no? Y tener que pagar 6 para proliferar lo hace un poco también caro. Eso sí, carta muy buena en limitado, ¿de acuerdo? Para vuestra presentación, si vais a la presentación o lo que sea, o si vais a jugar sellado o vais a jugar draft en Magic Arena, pues que sepáis que el Violentador Venenoso es una carta, yo diría, casi obligatoria, de casi un first pick, digamos, es una de las mejores infrecuentes seguramente. Proliferación viral por 3, conjuro, creas una criatura 3-3 con tóxico 1, ¿vale? No está mal, porque tiene más cosas. Corrupto, si el rival tiene 3 contadores de veneno o más... y la proliferación viral está en tu cementerio, tiene la habilidad de retrospectiva 3. La puedes lanzar desde el cementerio una vez más, luego ya se exilia. ¿Es suficientemente buena esta carta? Yo creo que sí. Os voy a poner otro ejemplo. Los viejos del lugar. ¡Ay, qué viejo soy! Soy siempre el abuelo cebolleta contando historietas. En Odisea salió una carta llamada Llamado de la Manada. Y esa carta fue brutal. O sea, dominó completamente su formato estándar. No quiero explicar mucho, si queréis, buscadla en Google, ¿vale? Poned Llamado de la Manada, Magic,
y os saldrá la carta para que veáis la carta que es. Y diréis, esta carta hoy en día no vale para nada. De hecho, la han reeditado en alguna ocasión y no se ha jugado. Hoy en día sería muy malo el llamado a la manada, pero en Odisea, año 2002, estamos hablando de hace 20 años, fue la carta que dominó el formato estándar completamente y de hecho se vendía por una locura, no sé si... Y era rara, ni siquiera era mítica, no existían las míticas todavía en aquellos tiempos y valía 20 o 25 euros cada una, ¿vale? Y era muy parecida a esta proliferación viral, ¿vale? Solo que sin el rollo ese del tóxico. Pues esto es tan bueno o mejor que un llamado de la manada. Lo que pasa es que el mazo de veneno lo va a querer, va a valorar esta carta muy por encima de un llamado de la manada, lógicamente. Creo que es una carta que puede llegar a ver juego en los mazos de veneno, no para llevar quizás las cuatro copias, pero un par de copias, una o dos, como complemento, poner un par de criaturas. Yo creo que está bastante bien esta carta, puede llegar a ver juego en los mazos de veneno. Buscad el llamado de la manada y me lo comentáis debajo del vídeo en los comentarios. Topandrel domina del hambre. Por cierto, os lo digo porque sé que la mayoría no lleváis más de 20 años jugando a Magic como yo. Y entonces no conocéis el llamado de la manada, ¿vale? Por cierto, me hierve la sangre. En inglés esta carta se llama Dominus, ¿vale? No domina, ¿vale? Lo han traducido al español cuando la palabra domina no existe en español. Bueno, sí, la forma verbal del verbo dominar, sí. Pero no existe la palabra domina como una palabra que no sea una forma verbal, quiero decir, ¿vale? Y el problema que tengo con esto es que en el color azul y en el color negro han mantenido el nombre Dominus en la traducción al español. Pero en el resto de colores lo han cambiado a Domina, que ni siquiera existe en español. ¿Para qué me hacéis una traducción de una palabra que ni siquiera existe, que no tiene sentido? Domina del hambre, ¿qué significa? No tiene sentido gramatical ni de ningún tipo, ¿no? Me parece fatal. No voy a volver a extenderme con esto porque ya lo he hecho en los vídeos anteriores y por cierto que en Twitter ya hay gente que me lo ha comentado también, que esto está fatal, me han dicho, o sea que... Me han dado un poco la razón, que no estoy yo loco. O puede que sí, pero que me han dado la razón igualmente, como los tontos, claro. Bueno, por 7, 4, 6 alcances, bastante caro. Hay uno en cada color, ¿vale? Como digo, de estos Dominus. Vamos a llamarlos Dominus siempre, ¿vale? Son Dominus. O Dominus Pizza, lo que queráis. Bueno, por 7 de mana, que es el más caro de todos con diferencia, solo es un 4, 6 alcance. Una caca. Por tantísimo mana tiene que tener una habilidad buenísima. Al comienzo de cada combate, duplicas la fuerza, ¿vale? Duplicas la fuerza y resistencia de cada criatura que controlas hasta el final del turno. O sea que todas tus criaturas se hacen gigantes, pero cuesta tantísimo mana que vas a requerir un mazo que genere mucho mana, que ponga muchas tierras en mesa. Y esos mazos generalmente no llevan demasiadas criaturas, así que no aprovechas mucho la habilidad del Topandrel este. Que además luego, pagando dos manas verdes pirexianos y sacrificando otras dos criaturas más, le pones un contador de indestructible, que funciona. Si la carta va a ser destruida, se quita el contador y no es destruida, resumiendo. Pues me parece que es el peor de los Dominus, el verde. Porque es muy caro para el efecto que tiene. De hecho, en estándar, creo que está en estándar, de hecho, ahora mismo, hay una carta que hace esto mismo, duplicar fuerzas y resistencias de criaturas, que sí que ha llegado a ver algo de juego, pero era un encantamiento, y ¿cuánto costaba? Costaba 5, creo, ¿no? Y algo de juego vio en las monoverdes agresivas el año pasado. Este año no lo he visto en ningún mazo esa carta, ¿vale? Y costaba 5, pero es que esto te vas a 7. Dirás, no, pero sí, pero es un 4-6, ¿vale? Pues... alcance, pues te lo pueden matar. Peor me lo pones, ¿vale? Eso lo hace peor. O sea, hace que sea peor el tema de que sea una criatura. No me parece buena, me parece que es la peor de todas. Y con esto terminamos el color verde. Así que llegamos ya a la recta final del análisis de Pirexia. Todo será uno. 53 minutos este vídeo. Bueno, no está mal. Venga, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.